Hoy es un día muy especial y siento que este mensaje va a llegar a miles de corazones que necesitan abrir su corazón a la fe, a la gratitud. Hoy es la llave para abrir tu puerta, hacer ese cambio importante. Hola, yo soy Diana y te doy la bienvenida a este tu canal, El Camino al Desarrollo Espiritual y Personal. Hoy les traigo un mensaje muy especial. La clave es la gratitud. Sí, mi gente, la clave es la gratitud. Y hoy vas a abrir esa puerta que ha estado cerrada. Vas a abrir esa puerta que estabas esperando que se abriera. Hoy comienzo a darte la llave de oro para que puedas abrir esas puertas que están cerradas en tu vida, tanto económicas, en relaciones, familiares, de pareja, en todos los ámbitos de tu vida. Pero antes de continuar con el mensaje de los ángeles para ti hoy, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Presiones la campanita, de esta manera vas a recibir notificación de mis nuevos mensajes. No te olvides que tú puedes ser portador de un rayo de luz compartiendo este mensaje con otros, con amigos, familiares o todo aquel ser que se tope en tu camino que necesite un rayo de luz y de esperanza. No te olvides de dejarme tus comentarios, que son muy importantes para mí, para poderte incluir en mis oraciones diarias. Un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de los ángeles para ti. Y hoy los ángeles nos dicen, somos los ángeles que bajamos a ayudarte a abrir las puertas cerradas. Hoy se manifiesta la gratitud en tu vida. Abre tu corazón, siéntelo, respira profundo. Inhala y exhala y abre tu corazón completamente. Agradece cada paso que hay en tu vida, cada situación, cada memoria, cada ángulo en tu vida. Deja que nosotros, tus ángeles, te ayudemos. Hablamos contigo de tu libre albedrío, reiterando cómo y por qué debes pedir nuestra ayuda antes de que te la podamos ofrecer. Recuerda que le damos la bienvenida a tus continuas solicitudes de asistencia. Entonces, no te preocupes nunca de que no puedas, Somos seres de comunicación y servicio y nos deleita ocuparnos de estas actividades. Cuanto más nos pidas ayuda, más trabajaremos en un unísono y nuestros momentos de trabajo en equipo serán nuestra mayor alegría. Amado, deseamos ayudarte con todo. Por favor, recuerda pedir nuestra ayuda durante todo el día. Hoy se revela para ti el misterio de la vida. La respuesta a ese misterio eludido a tantos durante siglos es una sola palabra. Es gratitud. La clave de tu vida es la gratitud. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Porque a cualquiera que tiene gratitud se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene gratitud, aún lo que tiene, se le será quitado. Si eres agradecido, se te dará más.
y tendrás abundancia. En tu vida, todo opera en pensamientos y sentimientos, porque también son energía, de modo que cualquier cosa que pienses, cualquier cosa que sientas, estás atraído hacia ti mismo. Eso funciona del mismo modo que un imán atrae el metal. Tu gratitud es magnética y mientras más gratitud sientas, mayor será la abundancia que traigas. Es una ley universal. Todo lo que sale de ti regresa a ti. Cosecha lo que siembras y recibes lo que das. Cada acción siempre tiene una reacción opuesta o igual. Cada acción de dar gracias siempre causa una reacción opuesta de recibir. Y lo que recibes siempre será igual al nivel de gratitud que has entregado. Esto quiere decir que en el mero hecho de expresar gratitud desata la reacción de recibir. Y mientras mayor sea la sinceridad y más profundamente sientas la gratitud, mayor será lo que recibirás. Por eso hoy te invitamos a que pidas de nuestra asistencia. Desde que te levantes en la mañana, da gracias por la luz. Da gracias por tu vida y fortalezas. Da gracias por tus alimentos. Da gracias por tu alegría de vivir. Tienes miles y miles de razones por las cuales dar gracias. No hay momento en tu vida que deje de ser en gratitud. Gracias, tus ángeles. Mis amados, este mensaje nos ayuda a abrir el corazón. Nos ayuda a abrir las puertas que están cerradas. Nos están hablando claramente. Que pida de su asistencia, porque a veces nos dejamos llevar por el acoso de la vida diaria. Nos dejamos llevar por las situaciones, porque no hemos controlado nuestra mente. La mente te controla a ti. Y por consiguiente, lo que hablan son las emociones negativas y creencias limitantes que hay en ti. Pero es el momento a que utilices esta llave maestra. La clave es la gratitud. Abre las puertas que están cerradas en la situación en la que tú necesites. Abres las puertas. Entre más gratitud sienta, más vas a recibir. Y como nos dicen los ángeles, lo que sale de ti regresa a ti. Entonces, a la medida que tú ves, lo que regresa a ti es lo que tú has dado. Lo que tú siembras es lo que cosechas. Eso es realmente. Y quiero desmenuzar un poquito aquí el pasaje de la Biblia en San Mateo. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por años y años hemos visto este pasaje de la Biblia como negativo. Como dice, wow, no tengo, me va a quitar lo que tengo. Pero no es así. Debemos admitir que desde que leímos este pasaje o sabemos de este pasaje, te ha parecido injusto. Pues parece decir que los ricos se van a enriquecer más y los pobres se van a empobrecer más. Pero no es así. Hoy en este pasaje es un acertijo que vamos a resolver, un misterio que vamos a descubrir, y cuando lo sepas, un nuevo mundo se va a abrir ante ti. Vas
a tener esta llave de la gratitud en tu mano. La respuesta de todo este acertijo es la gratitud. La respuesta a esto es porque a cualquiera que tiene gratitud se le dará y tendrá más. Así que vive con gratitud. Porque al que no tiene gratitud, aún lo que tiene se le será quitado. ¿Qué nos está diciendo? Que si no vives en gratitud, pero en una gratitud genuina, de corazón. Por eso te invito a que abras tu corazón, a que dejes que tu corazón aflore, para que puedas trabajar esos miedos, puedas trabajar esas ansiedades. Que abras tu corazón en gratitud y le des gracia a todo lo que llega a tu vida, porque lo que llegó a tu vida salió de ti. Entonces vas a recibir para atrás lo que has dado. Y lo que has sembrado, vas a cosechar lo que has sembrado. Mediante esta revelación, es una palabra oculta en el texto críptico. Entonces, si eres agradecido, se te dará más y tendrás abundancia. Por eso es importante que tomes acción, que toda la promesa ocurrirá mediante la gratitud, que la promesa de nuestro Señor, de Dios, el Creador, el universo, como tú le quieras llamar, es en base a tu gratitud. Así tú seas agradecido por el mínimo centavo, seas agradecido por lo mínimo que te puedes comer en el día de hoy. Que seas agradecido por el agua que te tomas. Que seas agradecido por esos maestros magníficos que llegan a nuestra vida. Que nos enseñan y nos enfrentan a nuestro miedo. Y nos enfrentan a lo que hay en nuestro interior. Esa situación en la que estás viviendo es lo que debes trabajar contigo. Pero trabájala en gratitud. Trabájala con amor. Y verás cómo tu vida se va a transformar. Y recuerda, cuando Dios proclamó, si eres agradecido, te daré más. Pero si eres malagradecido, de cierto te digo que mi castigo es realmente severo. Así que los dejo con este último paisaje. Y ahora comparto con ustedes el decreto para el día de hoy. Hablo con mis ángeles sobre todas las cosas. Me abro a la gratitud. Recuerdo pedirle ayuda y estoy abierto a recibirla con gratitud. Mis ángeles desean asistirme en todas las cosas y todas las áreas de mi vida, grandes y pequeñas. Gracias, gracias. Gracias porque hecho está. Gracias, mi gente, una vez más por estar aquí. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Y si no te has suscrito, este es el momento de suscribirte al canal. Dejarme tus comentarios que son sumamente importantes para mí. Un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de los ángeles para ti. Esta semana estaremos trabajando en conjunto para que puedas abrir esa puerta que deseas que se abra en tu vida. Restauración para tu vida. Bendiciones para tu vida. Y como siempre les digo, no se olviden de bendecir a otros y expresar su amor. Hasta mañana.